niñas. Bienvenidos al espectáculo más mágico de todos los tiempos. Hoy, los mejores trapecistas del mundo, los equilibristas más intrépidos, las fieras salvajes indomables de la Ribera Alta y payasos, los payasos más divertidos de... ¿De dónde se van? De su casa. Hoy, las mejores bailarinas del ballet ruso, ¡Kaplotovsky! ¡Venidos de otro mundo! ¡Solo para ustedes, el inigualable circo Bambolina! Siempre hay... ¿qué hay en un circo? Payasos. ¿Payasos? ¿Qué más? Fieras. ¿Fieras? ¿Magos? Pero no vayáis todavía tan rápido. Malabaristas también. Pero no vayamos tan rápido, porque lo primero que hay que hacer... ¿Alguien me conoce a mí? No. Pues ya vosotros tampoco. Así que yo, se me ha ocurrido. Mira, primero nos vamos a presentar. Mira, yo primero te presento a ti. Tú luego me presentas a mí y luego presenta... Bueno, a ti te presentaremos después. ¿Qué te parece? Perfecto, perfecto. Vale, pues entonces tú te vas para allá. Vale, me preparo ahí. Sí, sí, venga, venga, vale. Venga. Vale. ¿Estás lista? No. Espera, ¿ya? No, es que... sí, ahora sí. Mira, sí. Ay, ahora sí. Mejor, ¿no? Es muy fácil. Vale. Yo diré, niños y niñas, y todos tendréis que hacer lo mismo que yo, bien fuerte. Vamos allá. ¡Niños y niñas! No, es que tiene que estar más fuerte. Vamos allá. Preparados. Un momento, perdón. ¡Niños y niñas! ¡Niños y niñas! ¡Mamás y papás! ¡Con todos ustedes! Entonces tú tienes que venir aquí corriendo y decir tu nombre. ¿Qué te parece? Ay, genial, genial. ¿Estás preparada? Súper, súper. Vamos super. Allá. Niños, vamos a ver esas manos arriba. Y bien, bien fuerte. ¡Niños y niñas! ¡Mamás y papás! ¡Con todos ustedes! ¡Tu nombre! Muchas gracias. Gracias, qué gracias que no te has enterado de nada, hombre. ¿Cómo vas a decir tu nombre? Tienes que decir dicho, cómo te llamas. Vale, está bien, perdón, perdón. Vale, vale. ¿Cómo no, te es llamas? Que no te había entendido vale. Bien, vale. ¿Cómo te llamas? Vamos allá. Más fuerte todavía. Levantamos una mano arriba y la otra también. ¿Nos solemos el sobaco? ¿Nos huele bien? Vale, vamos allá. ¡Niños y niñas! ¡Mamás y papás! ¡Con todos ustedes! ¡Muchas gracias! Pero ¿qué te...? ¡Un aplauso! Es que no te enteras de nada. Cuando empezamos, es que estás dispersa. Mira, ponte para allá. Te lo voy a hacer para que te enteres. Pero abre los dicho, ojos. ¿Cómo te...? A ver, sí. ¡Chitón! ¿Alguien se ha enterado, por favor? ¿Tú? Ahora ven por aquí, corre. ¡Qué rápida eres! ¿Puedo pestañear? ¡No! Y alta, ¿no? Se me secan los ojos. ¡Cállate! Tú te pones un poco más para allá. Un poco más para allá. Así en posición mosquito chafado en la pared. Bueno, ahí quieta, da igual. Vamos allá. ¿Preparados? ¿Estás preparada? ¿Preparados? Una mano arriba y la otra también. ¡Y niños y niñas! ¡Mamás y papás! ¡Con todos ustedes! ¡Noelia! ¡Un aplauso para Noelia! ¡Ven aquí, hombre! Saluda, chica, no te vayas tan rápido. Saluda, saluda. Saluda, hombre, saluda, 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 hombre, saluda, saluda. A ver si un aplauso para Noelia, gracias. Bueno, ¿bien? Sí, ya lo he entendido. No, tú no te has enterado de nada. ¿Alguien más, por favor, que pueda repetirlo? Un chico, a ser posible. Pues tú, venga. Vamos allá, espero que lo hayas entendido. Lo has entendido, ¿verdad? Lo harás bien, ¿verdad?
Súper guachipirule, ¿verdad? Vamos allá. ¿Preparado? Una mano arriba y la otra también. ¡Niños y niñas! ¡Mamás y papás! ¡Con todos ustedes! ¡Dani! ¡Saluda, saluda, saluda, tu afición! ¡Saluda, saluda! Ya, hombre, ya, vale, ya, hombre, tanto saluda de 8/4. ¿Te has enterado? Sí, 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 sí. ¿Lo harás súper mega bien? Ahora sí, ahora te tiro. Ya moré. ¿Preparados? ¿Estás lista? Levantamos una mano y la otra también. ¡Niños y niñas! ¡Mamás y papás! ¡Con todos ustedes! ¡Dani! ¿Pero qué dices? ¡Si tú eres una chica! ¡Noelia! ¿Tú cómo te llamas? Yo, Bamba. ¡Más fuerte! ¡Bamba! ¡Fuerte! ¡Bamba! ¡Chilla! ¡Bamba! ¡Chilla! ¡Bamba! ¡Más fuerte! ¡Una! ¡Más fuerte! ¡Venga, venga, venga! ¡Bamba! ¡Un aplauso para Bamba! ¡Ay, gracias! Ahora vale, ya está, ya está. Venga, fuera, fuera. Porque si aquí tenemos a Bamba, nos toca ahora... Bueno... Tenemos que dar un fuerte aplauso a... Tú. Ponte, ponte. Venga. No, que sí, que te tienes que poner ahora porque te tengo que decir tu nombre. Anota, nota, nota. El plumerito de la cara, hombre. Que te tienes que poner aquí porque tengo... Bueno, un aplauso para Lina. ¡Ah! Bueno, tenemos a Bamba, que es mi ayudanta, y Lina, que es la ayudanta de mi ayudanta. O sea... Bueno, pues esa. Y ahora, ¿quién falta por presentar? Ah, ya sé, a la técnica de sonido. Un aplauso para la técnica de sonido. Muy bien. Ya, ya, ya. Pero... Alguien que va así también de muchos colores. ¡Ah! Al encargado Te pillamos fumando, ¿eh? ¡Qué fuerte! Muy mal. Al encargado del museo, un aplauso. Muy bien. Ya sí, bueno, pero hace falta alguien, pues así que tiene muchos colores. Una falta así que parece que tenga hojas de otoño, ya estamos en verano, que tiene unas medias ortopédicas, digo, doradas. ¡Ay, ya he entendido, ya he entendido! ¡Un aplauso para la presentadora del circo! ¡Ay, gracias, gracias! Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cuál será el primer espectáculo de hoy? Fieras, salvajes. Así que levantamos una mano y la otra también y damos un fuerte aplauso a nuestro león y tigre. ¡Un aplauso! ¡Ay, ay, ay! Que es muy larga y se bebe mucho. Me la tengo que subir a las alas de tuya, hombre. Que estás más quieta, que luego se me... ¿Qué? Que esta mañana he despertado al león y al tigre, les he hecho una leche con colacao y resulta que les he preguntado, ¿queréis ir al circo a trabajar o a la selva a jugar? Y me han dicho que a la selva. Perdona, Bamba. Sí. Tú sabes que te han oído, ¿verdad? No, ¿quién? No, si te lo dije no en el oído. De ¡pero secreto. Si tienes el micro puesto! Ay, vale. Bueno, mira. No está el león. ¿Tampoco está el tigre? ¿Una ratita de alcantarilla? ¿Un mosquito que hay muchos por aquí que me ha picado? Bueno, pues mira, tenéis 30 segundos para tener algo aquí. Porque yo tendré que domar a alguien, digo yo, ¿no? ¿30 segundos? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 que levante la mano, si no, tú termínate el bocata primero. Aquí, muy bien, ahí está. A ver, yo me quedo con esta. Y
pero ya han vuelto aquí, ¿a que sí? Sí, porque querían venir al circo a jugar. ¡Adelante! ¡Música maestro! A ver si tienen el aire acondicionado, ¿eh? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y señoras y señores, llega el gran espectáculo donde nuestras fieras salvajes harán un poco de todo! ¿Cómo te sientes hoy en un día tan especial? Pero si tú no puedes hablar, venga. Muy bien, un aplauso para ella. Y por aquí, ¿pero qué tenemos tan maravilloso? ¿Tú qué eres? ¡Ah! ¡Muy bien! Pues, de pie, ¡alego! Un aplauso para ella. Fieras, fieras. ¿No había ningún chico? Fieras, chicas, van a pasar por dentro de nuestro super aro. ¡Está dentro! ¡Está dentro, hombre! Sí, aquí, 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 aquí. Muchas gracias. Pero antes de ello tendrán que calentar. Así que, por favor, cuando yo cuente tres, tendréis que enseñar vuestras garras a este público. ¿Preparada? ¿Preparada? Sacamos. Una, dos y tres. ¡Alejo! Ahí, ahí, más fuerte, más fuerte, que se oiga. Más fuerte. Nuestras increíbles fieras, además, se darán la vuelta y se pondrán de espaldas. De espaldas, por favor. Y a la de atrás. A la de tres, moverán sus hermosas colitas. Una, dos y tres. ¡Que te venga a mover la colita, a mover la colita! ¡Que no tienen cola! ¿Dónde está la cola? Ah, porque se la han dejado en la selva por ahí tirada. Ay, gira, gira, que te están viendo el culillo, chica. Ay, perdón. Y ahora sí, después de este calentamiento, llega el momento de pasar por el aro. Alguna vez te la pidas, tienes que hacerlo, hija. Pues venga, echa para atrás, a pasar por el arito. Y tú también, echas para allá, 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 para allá. Me miras a mí, en la línea, por favor. Pasarán por este aro, aquí, aquí o aquí arriba. Vosotros decidís, abajo, en medio o arriba del todo. ¡Arriba! ¡Ay, qué malo! Ahora contaremos una, dos y tres, pero muy, muy fuerte. ¿Preparados? ¡A la de! ¡Una! No, 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 porque tiene que ser más fuerte y entre todos. Vamos allá. ¡A la de! ¡Una! ¡A la de! ¡Una! ¡Y a la de! ¡Una! ¡Adelante! ¡Ocho! ¿De dónde va, fiera? ¡Y un fuerte aplauso para ella! ¡Mira, mira, 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 mira! Para esta niña que lo ha adivinado. Un aplauso para ella. Porque llega el turno de nuestros maravillosos. ¡Más fuerte! ¡Payasos! ¡Más fuerte! ¡Payasos! ¡Un aplauso para ellos! ¡Oiga! ¿Ha visto a los payasos? Pues oiga, pues si los ven, mátamelos. ¿Qué? Que no. ¡Oiga! ¿Ha visto a los payasos? Tampoco. No, porque cuando se enteraron que venían a Oropesa del Mar, dijeron, ah, por eso estaba súper cerca de Marinador, y se fueron al spa. ¿Qué?
se tenían que hacer el cutis. ¿Hoy precisamente? Ay, no podía ser hoy. Mira, que me va a dar una liposucción. Tráeme dos payasos. Venga, 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 venga. ¡Payaso! ¡Ay! Perdón, ¡ay! Dios mío. A ver, a ver. ¡Una por aquí! Cachetazo. ¿Vosotros alguna vez habéis visto una tarta plaf en toda la cara? ¿Qué preferís? ¿Tarta o otra cosa? ¿Tarta o cachete? ¡Cachete! Bueno, ¿tú prefieres dar cachete o recibirlo? Recibirlo. ¿Tú prefieres dar cachete o recibirlo? Lo tenía que decir yo, hombre, no lo ibas a decir tú. Bueno, te ha tocado recibirlo. ¿Tú eres fuerte? Y valiente, y listo, y tonto. Ah.
Bueno, ha sido rápido, hombre. ¿Tú eres guapa? ¿Cómo que yo qué sé, sí? Bueno, pues para esto necesitamos un objeto con el cual vamos a darle un buen mamporrazo. Así que, por favor, vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro churro. Es muy sencillo. Ella cogerá el churro y hará... ¡Zas! ¿Tú crees que lo aguantará? Porque se tienen que reír todos, ¿eh? ¿Tú cómo lo quieres? ¿Fuerte o flojo? ¿Qué me dices? ¿En serio? ¿Quieres que te...? Porque sabes que esto no duele, ¿eh? Porque sabes que no duele, listillo. Bueno, pues vamos allá. ¿Fuerte o flojo? ¡Fuerte! ¿Que no se os oye? ¡Fuerte! Pues adelante, miraros uno enfrente del otro. Si le das muy fuerte, luego te lo va a devolver, que lo sepas, ¿eh? Coge el churro patatero. Te separaros un poco. Mala, que ya ibas a rearle, hombre, sube para arriba. Vamos allá todos con un puño arriba. Puño arriba, arriba, arriba. A ver, abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Y vamos a contar hasta tres para que le dé un buen chicholazo. ¡A la de! No, 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 no. Que tiene que ser más fuerte. ¡A la de! ¡A la de! ¡Y a la de! Alma de Cántaro, que tienes que arrearle, hombre. ¿Que te has movido? Que no te puedes mover, ¿eh? Te tienes que estar quieto para que te dé el cachete. ¡Pero no me puedes mover, hombre! No, yo decido, no, hombre, que no, no va. Vamos allá, venga, más juntitos, a ver que tienes que llegar justo al mamporrazo ahí, plas, ¿eh? Ahí, vamos allá. Pero bien fuerte, ¿eh? Bien fuerte. Puño arriba. Y más fuerte todavía, ¡a la de! ¡A la de! Bueno, para, porque llega ahora la tercera y la vencida. Para. Oiga, que no te puedes mover. Ha sido ella. ¿Qué va? ¡Ha sido tú! ¿Quién ha sido? ¿Qué va? ¡Qué mentira! Es verdad, casi. A mí me habían dicho que Nero Pez era el súper mentiroso. Yo con Jordi no... No te muevas, ¿eh? Vamos allá, ahora es la definitiva y la de más fuerza. ¡Puño arriba! Dale, gato en la cabeza a él y a ella. ¡Preparados! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Avance! Se van y se desaparecen. Y no hay cachetazo. ¿Alguien quiere que le dé un cachetazo yo a la cabeza? Vaya, y el churro. Bueno, pues luego no pasa nada, ¿eh? Luego en la puerta nos vemos y yo os arre un poco y ya está. Daremos un fuerte aplauso, en este caso, a nuestros maravillosos malabaristas. Y es que tiene un agujero bien, bien grande. ¿A quién se lo ponemos? Espera un momento. ¿A quién se lo ponemos? ¿A mi derecha o a mi izquierda? ¡A mi derecha! ¡Oh! A ver si...
consigues aguantar. Taca, 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 taca. Y te pones en la línea. Ahí aguanta, con las manitas también. Porque el sombrero es más grande que tu alma de cántaro. Bueno, ¿y qué te toca a ti entonces? Porque claro, los malabaristas de normal lo hacen todo con... Sí, con pelotas, con bolas, con malabares. Pero en este caso, tenemos algo parecido y muy molón. ¿Qué hay que hacer? Este típico que ya no lo sabemos. No, no, no. Tendrás que coger cada pelotita, lanzarla, lanzarla y que caiga justo dentro de él. ¿Cuántas bolas pensáis que caerán? Del 1 al 10. 1 por aquí, 9 por ahí, 8, 5, 4, 6, 7, ¿quién ha dicho 0? ¿Quién ha dicho 1? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los padres no creen que vaya a conseguir ninguna, ¿no? Muy bien, vale. Bueno, pues preparamos la música, yo te daré las pelotas y las tienes que lanzar. Cógete bien el gorro, échatelo un poco para adelante. ¿Estáis preparados? Pues contamos hasta tres. Una, dos y tres. ¡Adelante! ¡Lanza! Casi, siguiente. A ver, a ver. ¡Y te pasaste! Chica, que te la has quedado para ti. Venga, venga, lanza, lanza. No, pero tienes que tirarla, pero que caiga dentro, ¿eh? Venga, venga. ¡Y tira, 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 tira! ¡Otra, venga! Te paso para adelante, haz un poco de trampa, hija, que no da ni una, no de cántaro. Venga, toma, tira, tira, tira. ¡Venga, una! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Toma, un aplauso para ella! Quedan ya menos. ¡Toma! Quedan solo 4 pelotas. Tira. Tira. ¡Ole! ¡Las últimas! Esa las tira así como cabellón, como cualquier cosa, ¿no? ¡Y la última! ¡Ole! ¿Qué haces? Mira, a ver si puedes encender el aire acondicionado. ¡Lanza, lanza, lanza! ¡Ole! Vamos a ver cuántas pelotas han caído dentro. Tenemos una, dos, más fuerte. Tres, cuatro, cinco y seis. ¡Aplausos para ella! Chicas, venid aquí, venid aquí, venid aquí. Saludamos, 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 saludamos. Y nos venimos por aquí porque nos vamos a sentar. Porque necesito... Ay, las siguientes. Necesito que me digáis la verdad y nada más que la verdad. ¿Quién había dicho 6? Yo. Claro. Bueno, pues, oiga. Oiga. Sí, sí, ya voy, ya voy. Pero, ya. ¿Pero qué haces? Ya. Sí, aquí. ¿Tú has dicho 6? Vale. Ahí está, 6. 1, 2, 3, 4. No. A ver, poneros en la línea un momento porque no me he enterado ahí yo está, de esto. 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ay, sí. A ver, no me doy las cuentas porque los trapecistas vienen ahora. Sí. Los trapecistas son 2 y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si a 6, que son menos 2 trapecistas, me sobran exactamente
habías dicho seis. No, porque los trapecistas son dos. Ah, eran dos. Vale, no entendía que eran dos. Vale, no pasa nada. Ahí está, ya está. Estas desaparecieron, no existen. No, no vinieron hoy a ver el espectáculo. Ya, bueno, pero ¿quién les pone los gorros? Es que yo no sé maquillar. Yo como mucho te hago la cara y pareces... Yo qué sé, ¿qué vas a parecer? Sí, vamos, con cara de pedo te dejo. Seguro, seguro. Como mínimo, igual parece eso. Otra cosa es que te ponga, pues si quieres te pongo dos colmillitos. Bueno, mira, mejor no, a ver si tengo algo por aquí. A ver, algo por aquí. Mira esto. Esto ya lo tengo. Este para ti, ¿no? Este para ti. Bueno, no, perdona, este es para un chico, ¿no? Digo yo. Ay, qué cabezón eres que no te cabe, hijo mío. Venga, ábretelo tú. Ahí, ayuda, hombre. No, es que yo no entiendo de esto. Y esto, a ver, para ti, las gafas rosas. ¿Qué tal, para él o para ella? Che, para ti no, avaricioso, hombre. Para ti. ¡Chica! ¿Qué vas toda de rosa? ¡Chica! Venga, a ver, este por aquí mismo. Y este por aquí mismo. No, esto me conocido. ¿No qué? ¡Ay, que me estás mareando, chico! ¡Ay, mare! Bueno, pues mejor así. Bueno, ¿quién es el mago? No, ¿qué mago en este cuarto? ¿Quién es el...? ¿Quién es el trapecista? Tú eres la que trapezas, ¿no? O la que tropiezas, digo yo. No, no. ¿Y tú? ¡Mare! ¡Ay, qué circo más espantoso! Bueno, espera, a ver si encuentro algo. Espera. Así, mira. Esto, que antes me ha caído una gota. Aguanta. Aguanta, pero arriba que se me vean las caras, ¿eh? A ver, este por aquí. Y este. ¡Ay! ¡Ay, sí! Bueno. ¡Bueno! Ahora sí ya lo tengo, mira. Te echa para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, pero en la línea, ¿eh? No te salgas, no te salgas de la línea, no te salgas de la línea. Porque, claro, los trapecistas tienen que ir exactamente por la. Por la línea. Sí, sí, exactamente. Así que si tenéis que ir por la línea, tú también te colocas allí. Vamos, 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 venga, 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 venga. Me tienes que mirar. ¿Dónde va fuera de la línea? ¡Que te vas a caer al suelo y te vas a dar un morrazo! Anda, 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 venga, venga. En la línea, ¿eh? Sin salirse ni un pedito, ¿eh? Vamos allá. ¡Preparados! ¿Qué tenéis que hacer? Tenéis que ir de allá hasta aquí sin salirse ni un pelito de la línea. ¿Lo conseguirán o no lo conseguirán? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues lo primero que vamos a hacer para ver si lo consiguen es darles un fuerte aplauso. ¡Y adelante! Cuidado, no te caigas un poco, ¿eh? Cuidado. Te vas a caer, hombre. Calla, hombre, que te vas a dar un borrazo. Sí, hombre. ¡Ay, madre, que no has visto más ni una chica! ¡Chica! ¡Ay, madre del cordero! ¡Ay, madre! Hacia atrás como Robocop. ¡Adelante! Te vas a caer tú ahora, porque digo yo que te tienes que caer, hombre. Y no se ríe la gente, que esto es un circo. ¡Cállate ya! ¡Que te caigas! ¡Que te caigas! ¡Hombre, que te caigas, Edith! ¡Que te caigas al suelo! ¡Que te caigas al suelo, hombre! ¡Que te al suelo! ¿Qué dices? Pues cállate tú. ¡Cállate! Bueno, pues que se te caiga gorro o algo, ¿no? ¡Un aplauso para ellos! La verdad y nada más que la verdad. ¿Dónde habéis hecho esto para no caeros para nada? ¿Cómo que en ningún sitio? ¡Si lo has hecho súper bien! ¿Qué me estás diciendo? ¿Que tú ya sabías andar por en la cuerda floja? ¿Que te he empujado poco? ¿Quién me ha dicho que pare? ¿Tú me has dicho que pare? ¡Que no le diera tan fuerte, hombre! Si es que tenía que haberle dado más fuerte. ¿A qué has sido tú? Malo. Bueno, les damos un fuerte aplauso a nuestros trapecistas. Os tenéis que sentar exactamente tú ahí y nada más. Porque llega el momento donde vamos a dar el aplauso más, más mágico. Levantamos una mano y la otra. No, ahora viene una gran sorpresa. A ver, ese fuerte, fuerte. ¡Aplauso! Thank you.
qué bonitas. Del ballet ruso Kapokovsky. Ahí está, ¿ves? Mari Carmen, que le ha dicho, cambia la música ya, cambia, que el lago de los cisnes no lo aguanto, dice. Aunque tú sí que lo aguantabas. Sí, ya lo han hecho estupendamente. Les damos un aplauso a nuestras bailarinas. A ver, ¿quién adivina? Un aplauso para el niño este tan sabio. Toca el turno de nuestros mago y para tener. Digo, partener. Digo, bueno, como se llame, lo que sea. Un aplauso para el mago y la partener. Arriba, arriba, arriba. ¿Alguien que no haya participado todavía, ¿eh? ¿Tú no has participado? ¿Y tú? Vale. Gallo. ¿Qué cadenas? ¿Que yo tengo cadenas? ¿Dónde las tengo? ¿Qué va? No, no, no. Tú te has preparado un espectáculo de magia, ¿verdad? ¡Ole! ¡Muy bien! Y nos lo vas a hacer hoy aquí para todos. ¿A que sí? ¿Qué vas a sacar? ¿Qué? Que dice que va a sacar un conejo. Tú saca lo que, bueno, lo que quieras, no, pero saca un conejo, sí. De animal, de animal. Venga, venga, saca, saca el conejo. Insuperable, insuperable, insuperable. Vuélvelo a guardar, hijo. Vuélvelo a guardar.
guardar. ¿Sabes sacar algo más? ¿El qué? ¡Ay, un perro también! ¡Me encanta, muy bien! Te contamos tres, ¿cómo quieres que te lo haga? ¿Te presento como la Shakira, como la Lady Gaga? Vale. Preparados y... ¡una! No, no, que tiene que ser más fuerte. ¡Y una, dos y tres! ¡Que ladre, que ladre! Parece un sapo, ¿no? No, tiene que ladrar. Ah, que tiene que ladrar. Guárdalo, gracias. ¿Y tú para qué estás? ¿Y tú qué haces? ¿A qué? Pues yo no te he visto que haga nada, lo ha hecho todo él, ¿no? ¿Una para tener? Será para tener. Así que, ¿qué tienes? ¿Una varita mágica? ¿Una frase mágica? Un perro. Pues será un perro mágico, ¿no? Me pones muy difícil. Vale, vale, pues se te cae el moñito, bonita. Bueno, pues ponte el gorro, porque ahora toca el momento... No, al revés, perdona. Así, bueno, mejor, así, mejor así. Bueno, pues toca el momento del espectáculo del pañuelo. Adelante, saca el pañuelo. No, no, del gorro no. Así, de la nada. Venga, tú estira la mano, mira, ponte más para allá. Ahí, estira la mano, cierra el puño. No, no, así. Oiga, mírenme a mí. Estira la mano. Con el puño bien cerrado, ¿eh? Ahí, quieto. Tú, nada. Ahí está, abre la mano. Subimos la música. Y le tenemos el pañuelo dentro de la boca. Los pañuelos. Los pañuelos. Uno blanco, otro negro, pero ahora los mezclaré. ¿Cómo vais? Quieto. Y la frase mágica. Digo, el perro mágico. Venga, ahí, a la mano, al pañuelo. Venga. Soplar. Pero que no te vea el público ahí. ¿Qué más hay que hacer? ¿Para tener? Soplar. Y después escupir, escupe. Muy bien. Venga, y ahora menear, que la saliva de ella da magia. Venga. Venga, menear. Y... ¡oh! Pero chicas, da resultado. Un aplauso para nuestro mago y partener. ¿Ya podéis sentar? No, no, os tocan esas dos sillas de allá. Porque llegados a este punto, ¿qué nos falta? Leones, payasos, mago, trapecista. ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Nos falta lo más importante! Ay. ¿Cómo vas a hacer un circo si no tienes alguien que toque... ¡Que toque! ¡La banda de...! ¡La banda de...! ¡Música maestro! ¡Las músicas! ¡Vamos! ¿Dónde están los músicos? Así que vaya a pasar toda la vida, ¿eh? Tú eres músico, seguro, ¿no? ¿Música? ¿Cuántos tenemos? Espera, que me los coloco más para allá. Un poco más para allá. Oiga, señora, un poco más para allá, por favor, que aquí no quepo. ¡Perfecto! Ya está. ¡Ay, gracias! ¡Oh! Time back in 19...
Banda de música, ¿estáis preparados para tocar? Música, maestro. Venga, venga, venga. Venga, triqui, triqui, triqui. Muy bien, empecé. Taca, taca, taca. Plos, plos, plos. Oye, ¿tú no crees que ha quedado un poco pobre? No, suena bien. Falta un poco de ritmo. Ay, mira, mira. Así. Espera, un poco de ritmo. Venga, venga. Arriba, arriba. Que ahora todos los niños se pongan de pie arriba, todos los adultos se pongan de pie. Si algún niño tiene aquí a su padre, tiene que cogerlo de la mano y ponerlo a los lados también. O madre, o abuela, o sí, tío, bueno, o tía, o vecino. O vecino. Bueno, lo que pilléis por ahí, lo que tengáis. ¡Ay, se me fue el mago! ¡Ven, mago, que te va a sacar la foto de papá! ¡Ven! Ven aquí. No, hombre, no, que tú estás aquí participando. Corre, corre. Muy bien, muy bien. De hecho, tenéis que traer más cerca, traerlos. Tenemos que ir a buscarlo todos aquí, por favor. Rápido, a la rápido. Alfombra roja. Todos. Venga. Artistas de circo. Que ahora es vuestro turno. Todos adelante. Señora, que la estoy viendo. Venga, eche para adelante, hombre. Venga. Todos. Míralas ellas como se estén mirando, ¿eh? ¡Venga arriba ese culo! ¡Venga, hombre, vamos! ¡Ay, Mario, que pues venga, está por ahí! ¡Tú también! ¡Todos adelante! ¡Y todos las manos arriba! ¿Preparados? Porque vamos a ver si baila bien este circo o baila aún mejor todo el público. ¡Música, maestro! ¡Palmas arriba! ¡Y arriba la música! ¡Arriba todos! ¡Abajo!
¡Muchas gracias a los artistas!